porque queremos asistir na primeira planta do Centro Comercial Marineda City da Coruña á exposición Lendas do Deporte. Unha mostra con máis de 500 pezas históricas, entre as que hai de todo: o monopraza R30 de Fórmula 1 da escudería Renault, a bicicleta Joaquín Durán gañou o Tour de Francia, ou as botas de Pelé e Maradona. Rosa Fernández. Ola Antón, boa tarde. Pois hoxe chegámonos ata o Centro Comercial Marineda City, onde se inaugurou a exposición Leyendas, pertencente ao Museo Nacional do Deporte. Con nos está precisamente o seu director, Alfonso Noaín, que nos vai guiar un pouquiño no percorrido por esta mostra. Alfonso Noaín, boas tardes. A mostra reúne uns 500 obxetos orixinais, hai litografías, hai infografías, hai soporte audiovisual. Descríbanos un pouquiño o que podemos encontrar, si ao público, que se pode achegar ata aquí. Bueno, buenas tardes. Pues aquí lo que sobre todo vamos a encontrar son emociones, muchos objetos, lo has definido muy bien, pero cada objeto lo que representa es un poco una emoción, es una gesta, es lo que nos ha hecho vibrar como espectadores, normalmente en el sofá de casa, viéndolo por televisión o en el estadio, pero eso es lo que nos vamos a encontrar, es un repaso de las grandes gestas del deporte a nivel mundial, con mucho foco obviamente en el deporte español, y bueno, objetos también obviamente pues curiosos y que son prácticamente imposibles de ver, ¿no? Pues como la bicicleta de Indurain, la raqueta de Nadal, el mono de Fernando Alonso cuando fue campeón del mundo, las zapatillas de Usain Bolt, así hasta 500. Sí, porque aquí están representados todos los deportes, vemos objetos que francamente son muy rechamantes, chaman muitísima atención. Por exemplo, temos aquí diante os deportivos de Kevin Durant, os de Pau Gasol, deportivos impresionantes, un 56, un 58 de P, todo está asignado. Sí, bueno, se contextualiza un poco lo que son los grandes logros del deporte. Obviamente pues haciendo foco en el deporte nacional, pero con contexto internacional. Entonces, esto que me comentabas de las zapatillas de los grandes magos, de los grandes ídolos de la NBA, pues es de las cosas que más llama la atención, porque bueno, uno los ve en la televisión o en el periódico y ve una foto, pero no se da cuenta, pues claro, que son atletas que se mueven con una agilidad de vértigo, pero son atletas de 2,10 m, 2,15 m, y obviamente para sujetar esa envergadura pues hace falta un pie grande, ¿no? Estas cosas, repito, son de las que más llaman la atención a los niños, pero bueno, un poco también a través de estas anécdotas pues les intentamos explicar, por ejemplo, lo que es la leyenda de Pau Gasol, en qué está fundada, ¿no? En cuáles son sus datos, cuántos partidos ha jugado, cómo ha sido campeón de la NBA, cómo consiguió ese reto nunca conseguido por un deportista español, y así pues, en fin, por toda la exposición y por todos los deportes y las disciplinas que tenemos aquí representadas, que son prácticamente todas. Claro, porque a través de todo isto supoño que, bueno, que é unha boa ocasión para coñecer o que falaba vostede ahora mesmo, a historia do deporte español, internacional, que, bueno, coñecerán ben os aficionados, pero que pode que sexa descoñecida para o gran público. Una de las cosas más satisfactorias que a nosotros nos queda después de las visitas de muchos aficionados es precisamente que descubren nuevos atletas, nuevas disciplinas que no conocían. Obviamente, y como usted bien decía, pues a Pau Gasol todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe un poco de su gesta, pero quizás no es tan conocida una Mireia Belmonte, aunque últimamente, pues gracias a su oro olímpico, pues ha conseguido gran rédito mediático, una Ruth Beitia, una Mayal Enchorrao, también medalla de oro. Lidia Valentín, la chica de halterofilia, o hablamos incluso del deporte paralímpico, una Teresa Perales que supera en medallas olímpicas incluso a Michael Phelps, que es el deportista con más medallas olímpicas de la historia. Es decir, hay muchísimos deportes. Aquí detrás tenemos, por ejemplo, todo lo que es el mundo del caballo, tenemos deportes que se practican y que son lo que es el fútbol en España. Pues, por ejemplo, en la India es el cricket, y aquí tenemos pues una pequeña muestra de lo que es el cricket, explicando cómo se juega, en qué consiste. Es decir, aquí hay un montón de historias. Si hay 500 objetos, hay 500 historias, como para que cada uno la mastique y la disfrute un poco a su manera. Sí, porque son deportes, xa falamos de deportes minoritarios que non trascenden tanto os medios de comunicación e que, sin embargo, teñen as súas historias, se ven interesantes, se ven curiosas. Sin duda, y no solo eso, sino que es que además España es una potencia en prácticamente todos los deportes. Y aquí, pues ahora me viene a la memoria, ¿no? España es campeona del mundo en balonmano. Balonmano es un deporte relativamente conocido, pero para el gran público pues se recuerdan aquí que hemos sido campeones del mundo. En fútbol sala, por ejemplo, pues aquí tenemos, claro, esos objetos y esas imágenes que nos hacen reverdecer. Pero luego, en deportes individuales, somos campeones del mundo en taekwondo, somos campeones del mundo en judo, somos campeones
del mundo en tantas y tantas disciplinas que aquí las descubrimos. En esgrima tenemos el único medallista olímpico de la historia, que fue José Luis Abajo Pirri. Aquí todo esto está reflejado y es una buena excusa también para repasar, para hacer un repaso y para dotar de dignidad a esos enormes deportistas que han logrado estas gestas. No sé si hay alguna anécdota que pueda contarnos, que esté aquí representada, que no se saiba, que chame atención. No sé si hay algo verdaderamente especial como anécdota, ya no como historia. Pues mire, como anécdota, creo que no tendríamos tiempo para hacer, porque son 10 años de historia de este museo. Esto se empezó a gestar hace 10 años ahora, cuando Madrid estaba optando a la candidatura olímpica de 2016, que finalmente no salió, y de ahí que el proyecto quedase un poco paralizado hasta que hace 3 años ahora se retomó y se ha retomado como una exposición itinerante. Quizás lo más anecdótico sea el cómo se consiguió la zapatilla o las zapatillas del hombre más veloz del mundo, ¿no? Unas gestiones complicadísimas, es Usain Bolt, hablamos de Usain Bolt, nadie ha sido tan veloz sobre la faz de la Tierra como él, y claro, tener aquí representar una gesta como esa requirió de muchísima imaginación, de muchísimo trabajo y de muchísima suerte, los 3 factores combinados. Pero bueno, aquí a nuestros visitantes y a todo el público de Coruña, de España en general, pues le podemos ofrecer un poco a través de este objeto pues esa grandísima gesta de Usain Bolt, que es el haber batido el récord del mundo de 100 metros lisos. Sí, esta exposición se eleva percorridas a otras 13 ciudades españolas. Bueno, este es un mundo que muy atractivo, que interesa a muchísima gente, pero no sé, aquí acaba de empezar, no sé cómo fue acogida en otro sitio, supongo que la tendencia será la misma aquí en La Coruña. Sí, la acogida es muy buena, depende también un poquito de las instituciones públicas y de un poco cómo ellos lo promocionen, sobre todo en los colectivos escolares. Normalmente nosotros en todas las ciudades, aquí acabamos de empezar, entonces tampoco es muy pronto para hacer una valoración, pero en todas las ciudades en las que hemos visitado, que como bien ha dicho usted han sido ya 13, pues sobre todo el colectivo escolar y por las mañanas ha sido un éxito rotundo, es decir, y además es muy gratificante pues que los niños de 8 o 10 años descubran a Miguel Indurain, cuando un país entero ha estado, vamos, totalmente entregado y durante veranos y veranos sin siesta, precisamente porque había que ver las gestas de Miguel Indurain en el Tour de Francia, ¿no? Eso es muy gratificante y yo creo que aquí pues poco a poco se va a conseguir. Ahí estamos todavía durante 2 meses en este sitio, y bueno, y además el propio centro de Marineda es muy atractivo porque ya como centro comercial pues atrae a muchísimo público, con lo cual tenemos unas expectativas de que va a ser un rotundo éxito aquí. Pues muchísimas gracias. Bueno, esperemos que aquí en Galicia batamos nuestro propio récord en cuanto a asistencia de visitantes. Bueno, esperemos que sí, y no solo eso, sino que es que además Galicia pues tiene tantos y tantos grandes deportistas, los cuales algunos de ellos también están representados, y otros van a estar representados a lo largo de la exposición, pues porque los propios deportistas ya se han comprometido en venir un día a traer algún objeto a que rememore su gesta, y sí, estoy seguro, o sea, es decir, la gran afición, vamos, empezando por aquí en Coruña por el Depor. El Depor, por cierto, un pequeño paréntesis, se ha volcado con esta exposición, nos han puesto todas las facilidades, ya han traído una camiseta del 2002, de la Copa, van a traer otra de la Liga del 2000, algún día van a venir leyendas, vamos a hacer muchas actividades con ellos y ellos están activando un poco también a los socios, pero sí, seguro que por estos primeros días de exposición han sido muy buenos y va a ser espectacular la respuesta. De acuerdo, pues gracias, es muy amable. Nada más lembrar, Antón, que esta exposición va a permanecer abierta aquí en el Centro Comercial Marineda City hasta el 20 de diciembre. Nada más, un saudiño para todos. Pues un saludo también para ti y para tu invitado, Rosa Fernández. Efectivamente, paga pena realizar una visita, ainda que sexa por ver esas botas de Pelé o de Maradona.